Esta es mi master list para hoy y mañana. Y ya puedo tachar algunas cosas. Esto. Pausa de vídeo para hacer un café. Y después voy a ir a la biblioteca porque tengo que imprimir unas cuantas cosas. No podía imprimir nada porque no tengo ni idea de cómo funciona la impresora. Así que fail total. Pero bueno, voy a aprovechar que estoy fuera ya de casa. Voy a dar un paseíto y después ya me voy a poner con física. Os juro que con física no puedo, o sea, es que no entiendo nada, Dios mío. Uf, me va a costar la vida esta asignatura. Ya lo veo, lo presiento. Es que ni con las soluciones entiendo el problema, o sea, sí. Pero bueno, tenía que hacer dos cosas de física. Una era esto y lo segundo son los tomar apuntes. Así que me voy a tomar apuntes, que eso sí que me va bien, que me gusta. Lo que no me gusta es que el vídeo que nos cuelga el profesor no se puede poner en más velocidad. Como que me he acostumbrado a mirar los vídeos que suben los profesores a más velocidad, pero este no sé cómo lo sube, que no se puede cambiar la velocidad, no se puede hacer nada, o sea, simplemente parar y avanzar. Y habla como súper lento y tardo la vida en tomar apuntes porque va como muy lento explicando. Me gustaría avanzar la velocidad, pero no se puede. Y así es como acaba mi lista hoy. Me encanta tachar bien tachado lo que ya he hecho al final del día. En plan, cuando lo voy haciendo las crucecitas, pero al final del día pues me gusta ya tacharlo todo lo que he hecho. Porque así veo como mucho más claro lo que me queda por hacer y lo que no. Y la verdad es que bastante bien hoy. Muy productivo. Y mañana más y mejor. Después de literalmente toda la mañana, he podido imprimir lo que quise imprimir ayer. O sea, ha sido horrible, pero espero que la próxima vez que tenga que imprimir sea más corto y más rápido todo. Entre algunas cosas son los apuntes de estadística práctica, es decir, apuntes del programa de R. Como podéis ver, son bastantes y como podéis también ver, he impreso como dos páginas en una misma y encima doble cara. O sea que si lo hubiese impreso una página normal, pues tendría un tochaco de apuntes así, pero bueno.
Lo que voy a hacer es agujerearlos y ponerlos en un archivador y esos van a ser mis apuntes de R. Y como en la primera clase no los tenía impresos, los tomé como algunas anotaciones aparte, así que lo que voy a hacer es pasar esas anotaciones a los impresos, esto para tener todo junto y todo bien ordenado, y ya habré tachado otra cosa de la lista. Apuntes de física acabados, que son estos de aquí, súper simples. Así que voy a hacer una pequeña pausa planeando la semana que viene y el mes en general, porque es que ya estamos en noviembre. O sea, ¿en qué momento? Y bueno, amores, antes de iros, por favor, decidme en los comentarios cómo os gustan los Stay With Me, si os gustan tipo esto como más tipo vlog, si os gustan que no hable y que solo sea timelapses con música de fondo, si os gustan que solo sea timelapses y un voiceover de fondo de tiempo real, tipo de 25 minutos, una hora, lo suba así sin editar ni nada, un mix de todo, lo que queráis o lo que más os gusta, decidme en los comentarios. Porque se viene mucho Study With Me, como os digo, muchos días productivos, muchos vlogs y todo eso. Y quiero saber, pues, obviamente, vuestra opinión, qué es lo que más os gusta, qué es lo que menos os gusta. Y nada, muchas gracias por verme y nos vemos el domingo que viene con otro. ¡Tschüss!